Muy buenas. En el vídeo anterior, Ronan visita su antigua comisaría para buscar el cuaderno de la madre de Joy. Continúo con la cuarta parte de Murder Soul Suspect. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Solía pensar que este era el lugar de descanso eterno de Julia. Ahora no es más que el sitio donde está enterrada. Supongo que a mí también me enterrarán aquí. Pero no es nuestro hogar. No es más que un sitio donde los demás vienen a recordar. Genial. Otra niña fantasmagórica pisándome los talones. Perdón por tardar tanto, Julia. Vale. Encuentra a Joy. Primero, ¿hay algún demonio por aquí? No, en principio no. Pensamiento de Julia. El significado de la muerte burlada. Le pregunté por ese tatuaje de la muerte que tiene. Sé que pone muerte burlada, pero no sabía por qué motivo. Entonces me enseñó la cicatriz de una puñalada entre las costillas que bien podría haberlo matado. Está vivo de milagro, y aún así siguió robando. Este hombre nunca aprenderá. ¿Qué habré visto en él? Pues ya lo vimos eso. Al principio del juego vimos que él robó un coche y el dueño le dio una puñalada. Y justo ahí apareció el tatuaje. Ah, no puedo pasar por el agua. Mira tú. Tengo que ir por el puente. Vale, ¿estás bien? ¿Estás bien? No lo sé. Estaba muy borracho. Y ella también. Ella se abalanzó sobre mí y de golpe me encontré en el agua. Cuando salí de ahí, ella ya no estaba. ¿Te empujó ella? No, para nada. Como ya te dije, había bebido demasiado y perdí el equilibrio. Eso lo que no me esperaba, que ella no estuviera cuando salí del agua. Seguro que algo la ha asustado. Sí, como tu cadáver flotando. ¿Qué? No sabe que está muerto. Olvídalo. Debería marcharme, pero si ella vuelve... Ahí está Joy. Este lugar te hace echar de menos la comisaría. Así que te fuiste para buscar una linterna. Shh, habla bajito. No puedo verte, ni hablamos. ¿Recuerdas? Este lugar está lleno... de gente que no quiero conocer. Que somos personas. En el cuaderno pone que aquí tuvo lugar un asesinato. Pero no veo más que barro y hojas secas. Uf. Esto no se puede acabar aquí. No tan pronto. ¿Qué hago?
Déjamelo a mí. Tengo que descubrir si existe alguna relación entre los crímenes del... Supongo que debería poner campanero. Me ha faltado algo. Investiga la escena del crimen. 0 de 8 pistas. 8. Pero lo voy a hacer lo de siempre. Aquí alguien ha atravesado esto. Ah, me devuelve otra vez. Hasta que lo inspeccione todo. Me devuelve otra vez. Había algo antes, al otro lado. ¿Qué es esto? Analizar los detalles. ¿Qué puedo averiguar a partir de esto? Que está muerta. Arrastrada, inmaculada, seca, limpia, hecha girones. No sé si arrastrada o hundida. Hundida. No, arrastrada. Vale, llegó flotando hasta aquí. El hombre fantasma vio el cadáver. Otro fantasma vio el cadáver de la víctima flotando río abajo. Puede que sepa algo más. Bueno, ya le preguntaré. Pero antes... Es ese, me parece, ¿no? Este. No puedo llegar. Quiero llegar ahí. Ahí hay algo. Y no puedo llegar hasta ahí. ¿Qué sabes de la chica que se la llevó la corriente? Algo llegó flotando con su cuerpo. Creo que acabó en esos arbustos de ahí. Escondido en los arbustos. El testigo vio que la corriente arrastró algo hasta estos arbustos. Tengo que averiguar de qué se trata. Vamos, va. Esos arbustos. Voy a hablar con esta. Disculpa. ¿Viste la investigación policial que tuvo lugar aquí hace unas semanas? Solo de lejos. Creo que encontraron algo ahí detrás, pero no estoy segura. Objeto de la orilla. La mujer dijo que vio algo en la orilla. Puede que esté relacionado con mi investigación. ¿Se refiere al cadáver? ¿Se refiere a él? Si es eso, ya es tarde. Ya lo había descubierto. Pero bueno, era una pista más. 3 pistas de 8. Aquí no. Seguro que aquí hay más pistas. Sí, nada de nada. Aquí. Estos son los arbustos. Difícil de ver. Está demasiado oscuro. Vale, ella tiene una linterna. Arbustos oscuros. No puedo ver qué hay entre los arbustos porque está demasiado oscuro. Necesito más luz. Yo, y ayúdame a coger algo en esos arbustos. Vale. Cuerda. No sé si sirve de algo, pero no he encontrado nada más. ¿Qué se nos escapa? ¿Estamos atando mal los cabos? La cuerda me resulta familiar, pues sí, en la foto del campanero. Esto me suena muchísimo. ¿Dónde he visto eso antes? Pues aquí. Patón de las víctimas. Hay que seguir al río para saber cómo murió.
Tengo que descubrir... Mejor se lo digo a Joy. ¿Existe alguna relación entre los crímenes del campanero? Similitud con las víctimas del campanero. Parece tratarse de una víctima del campanero, pero tengo que encontrar más información. Habla con Joy. ¿Dónde está? Aquí. Su cadáver apareció en la orilla, aunque la mataron en algún lugar, río arriba. ¿Pero dónde? Kilómetros y kilómetros de posibilidades. Es como buscar una aguja en un pajar de agujas. Eso sería más un alfiletero, genio. Hay fantasmas por todas partes. Y ojalá pudiéramos preguntárselo a Sofía. A lo mejor sí que podemos. Es el fantasma que me seguía. No me dejaba en paz. Es ella. Es la chica de la foto. ¡Joder! ¡Vale, ya! ¡No! ¡Espera! ¡No me dejes con...! ¿Lo has visto? Sí. Hablaba con ese polimuerto. Un favorcito. Solo pido eso. Te necesito, por favor. ¡Demonios! ¿Has oído eso? Sí, claro que lo he oído. Son demonios. ¡Mierda! Sofía, esta chica que me ha estado observando en el cementerio es la víctima del asesinato. Tengo que encontrarla. A ver. Uno, dos, 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 tres... Porque este que está aquí no se ilumina. ¿Verdad? Uno menos. Faltan dos. Queda el de aquí arriba. Listo, no parece que haya ninguno más. Pensamiento de Julia. Los cementerios me parecen fascinantes, sobre todo las zonas más antiguas. Supongo que en cierto modo es como un museo. Ronan tuvo la paciencia de venir conmigo y a escucharme hablar sin parar sobre los gobernadores coloniales que están enterrados aquí. Sobre las fosas comunes de las víctimas de la peste del siglo XVII. O sobre los trabajadores del canal que murieron de fiebre amarilla hace 100 años. Esta ciudad está llena de vida y de muerte, y el cementerio es el mejor lugar para reflexionar sobre ello. ¿Qué más tenemos por aquí?
Antes decía que había 8 pistas, pero no conseguí 8. ¿Qué pasa con Sofía? No, aún no la he pillado. Se fue por ahí. Es aquí de cháchara. Se fue por aquí. Mira, podía haber distraído a los demonios con el cuervo, pero no sabía que estaban ahí. Otro pensamiento de Julia, Ronan el temerario. Debería haberlo imaginado. Alguien con tantos tatuajes no tiene miedo al dolor. Ni se lo piensa dos veces antes de hacer algo de lo que se pueda arrepentir más tarde. Pero si voy a ser su novia, tengo que saber que no le da igual morir o vivir. He oído hablar largo y tendido de los riesgos que corre. Quiero pensar que solo lo hace para intentar impresionarme, porque si no, cualquier día se va a meter en un lío del que solo va a salir en un ataúd. Bueno, ese día ya ha llegado. Vamos, tío. No puede ser tan difícil. Pues inténtalo tú, a ver. ¿Están intentando robar? ¿Es de hierro, de acero o algo? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Tío, me lo estoy pasando como nunca. Siempre que quiero hacer autostop hasta Boston me traigo una mano. Hay algo. ¿Cómo puedo entrar ahí? No te pongas. Aquí es donde están intentando entrar. Mira las manos. Eso no debería ocurrir, pero bueno, a ver, tú. ¿Quién es ese héroe? ¿Quién es ese héroe? Mi bisabuelo. Encontré algunas de sus cosas de la guerra en el ático. Incluso bebí de su petaca. En mi familia nunca hablan de él. Creo que es por sus horripilantes historias de guerra. Tiene que ser genial atravesar a alguien con una bayoneta o manchar las paredes con sus vísceras. Hazme caso, chaval. Ese tipo de cosas te persiguen de por vida. Solo desearías olvidarlas. ¿Y qué? Fue un héroe de guerra. Ojalá a mí se me recordara así. Todos creen que soy un cobarde que se suicidó. Lo siento, chaval. Yo no lo hice. No sé cómo ocurrió, pero no soy ningún cobarde. Y si aún estuviera vivo, le rascaría el cuello a cualquiera que afirmara lo contrario. Vale, vale. Es un tema delicado. Lo pillo. Datos sobre mi asesino, pintada con spray. Lo más probable es que esta pintada del campanero no sea obra del propio asesino. Debe transmitírsele a la gente en las relaciones comunitarias el peligro de alcanzar el estatus de culto. ¿Puedo ayudar? Maldición. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué quiere decir? Parece cumplir con su propósito a la perfección. Su propósito es que la gente sepa quién soy. Pero no así. No con tanta mugre. Yo era alguien importante, adinerada y limpia. Siempre supe la importancia de guardar las apariencias. Y por eso esto está completamente mal. Tiene que lucir mejor que el resto. No soy igual que esa gentuza. Si usted supiera. Pensamiento de Julia.
¿Por qué Ronan se hizo policía? Hoy Ronan tenía el día filosófico. Normalmente no es así, pero hoy no paraba de hablar del karma y de cómo tenía que redimirse por su pasado. Supongo que se refiere a la mala vida que solía llevar. Por eso quiere hacerse policía, para expiar sus pecados, como dice él. No ve otra forma de arreglar su vida. Ahora nos encontramos en la parte más antigua del cementerio, que se remonta a la década de 1660. ¿Esto es antes o después de los juicios? Pues sí. Buena pregunta. Yo era carnicero. ¿La han oído? Hasta que esa zorra tuvo que meter las narices en lo que no debía. Si esto es antes, la gente venía desde muy lejos para comprar en mi carnicería. No me cabían los premios en la vitrina. Es muy antiguo. Pero un día va y desaparece un niño y de pronto me encuentro en el corredor de la muerte. ¿Algo me dice que lo mataste? ¿Me equivoco? Síganme. Yo no lo maté. Nunca he matado a nadie. De eso se encargan mis cerdos. ¿Y vas a perseguirla el resto de su vida y luego? Muy sencillo. Le voy a preguntar a qué sabía su hijo. Es curioso cómo el sabor de la carne de cerdo puede variar tanto dependiendo de su dieta. Tiene que haber un lugar especial para monstruos como tú. ¿Estará embrujado de verdad? Esta ciudad tiene mucho más que brujas. Ahora es muy tranquila. Pero aquí ocurrieron cosas horribles. Antes de ir por ahí... La corona fúnebre. Necesita 12 más para descubrir la historia. 12 más. Eso no lo puedo ver. Historia de Salem. Homenaje a las víctimas de la fiebre amarilla. Aquí fallecieron por fiebre amarilla en 1904 muchos trabajadores oriundos de Salem, que hicieron realidad el Canal de Panamá y contribuyeron a cambiar para siempre el comercio mundial. Haciendo este con una mano ahí. ¿De quién es esa mano? ¿De quién es esa mano? Ah, sí. Un sacrificio en nombre de la ciencia. ¿Un sacrificio de carne? Suena más a vudú que a ciencia. Eso dicen algunos. Pero se olvidan del verdadero propósito de la ciencia: entender el mundo que nos rodea y las fuerzas que lo gobiernan. Solo porque a veces sea un poco desagradable, no es motivo para hacer la vista gorda. Además, ahora tengo especímenes de sobra para trabajar. ¿Usted ha experimentado con esta gente? La mayoría están más muertos que vivos. Yo salvo a los que puedo. A los demás les doy mejor uso. Son personas, no cobayas. Lleva usted razón. Ahora, si no le importa, tengo mucho que hacer. Trate de observar. Descubrimiento del Dr. Trotter. Oiga, ¿qué era este sitio? No, no estoy segura. Les escuché decir que era una especie de hospital de campaña. Por favor, sáqueme de aquí. No es lo que parece. No con él aquí. ¿Quién? Con el Dr. Trotter. No lo entiendo. ¿Quiere decir que esto no era un hospital? Entonces, ¿qué era? Un matadero. Ojalá pudiera ayudar, de verdad. Lo siento. ¿
Oye, estoy de tu parte, solo quiero preguntarte algo. Vaya, vaya. ¿Por qué todos los fantasmas pueden teletransportarse y yo no? Es verdad. Lo averiguaré. Creo que va a conseguir un nuevo poder, ¿no? Teletransporte. Mantén pulsado el botón izquierdo para mostrar un punto de destino y puedes mover el punto. Y luego suelta para teletransportarse, vale. O sea, es... así. Vale, esto me será muy útil en algunos lugares que no podía entrar hasta ahora. Ayuda, ha comenzado a delirar otra vez. Creo que le va a dar un ataque. Trate de ofrecerle consuelo. Sus órganos están dejando de funcionar uno a uno. No le queda mucho. Por favor, ayuda. No podemos hacer nada. Otro pensamiento de Julia. Tatuaje de las rosas. Esto no me lo esperaba. Ronan se ha hecho otro tatuaje. Lo mejor es que esta vez no se trata de ningún crimen ni nada por el estilo. Esta vez es sobre mí, o mejor dicho, sobre nosotros. Dos rosas entrelazadas sobre su corazón. Se diría que esta relación va en serio. Da que pensar que se lo hiciera sobre el tatuaje de sus padres. No puedo hacerlo muy lejos, o sea, no puedo hacer esto ni esto. Ah, eso sí. Faltan 11 más. Esto no puede ser tan grande como para que haya 11. ¿Dónde voy a sacar 11? Tío, no puede ser tan difícil. Puedo saltar al otro lado. Ahora. Entonces ahora puedo ir hasta aquí. Yes. Otro pensamiento de Julia. Ronan, el fumador empedernido. Esos pitillos van a llevar a Ronan a la tumba más pronto que tarde. Sé que disfruta fumando, pero hoy tuve que plantarle cara. Le dije que si quería envejecer conmigo, tenía que dejar ese vicio asqueroso. Él me contestó que ya había renunciado a bastantes cosas por mí. Desde luego, esa no es la respuesta más diplomática, pero Ronan es Ronan. Supongo que no cree que vaya a llegar a viejo. No con la vida que lleva.
mueve más. Te recuerda que puedes teletransportarte a... Pues así, ya sí, llevo un rato haciéndolo. Vale, pero... No puedo atravesar cosas. ¿Desde aquí? ¿Desde arriba? Yo creo que desde aquí no. Haya que subir arriba. A esa zona que está allí. Que no. No es por aquí. Ahora nos encontramos en la parte más antigua. Revistas médicas, gramófono. Tengo que intentar entrar ahí, creo. La niña saltó por aquí. Ah, vale, es aquí.
Otro pensamiento de Julia. Tatuaje de la justicia. Otro tatuaje. Esta vez en la espalda. Otra mujer, aunque por suerte solo de forma abstracta. Es la dama de la justicia, con la balanza y los ojos vendados. Cuando le pregunté por su significado, no quiso darme una respuesta. Supongo que se trata de alguna revelación traumática, tipo, la justicia no es ciega. Quizá algún día me lo explique. ¿Y a dónde fue la niña? Me imagino que al cementerio donde no puedo entrar. Pues ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Vamos, tío. No puede ser tan... ¿Qué haces aquí tan pronto? ¿Quieres que la encuentre por ti? No, estoy en ello. Vale, por aquí... nada. Él puede ir tras esa chica y yo tengo que quedarme aquí. Uf, la voz. En el cementerio. La voz suena justo al lado cuando ella está lejos. Este juego tiene fallos de ese tipo. Y es una pena que tenga ese tipo de fallos. Claro, es que ya me lo dijo antes. Recuerda que puedes teletransportarte. Bien, sí. Pero... ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo teletransportarme? No sé qué hacer.
imagino. Y no me va a dejar salir. Estoy a punto de dar con algo. No puedo tirar la toalla. Déjame en paz. ¿No ves que busco algo? Se podía haber entrado antes por aquí. Sí, podía haber entrado antes por ahí. En la parte más antigua del cementerio, que se remonta a la década de 1660. Pues lo único que se me ocurre es que esta casa tenga otra salida que no haya encontrado. Salida. Ah, era eso. ¿Vale? Era eso. Uf, me he vuelto loco para encontrar la salida. Quedan 7. Hay un equipo de televisión y el otro está en medio, saludando a la cámara, el fantasma. Soy Travis, el atrapafantasmas, y estamos en Salem, Massachusetts. Debido a su siniestro pasado, esta ciudad es un hervidero de... Un cazafantasma. Y están grabando un programa. ¿Qué ha pasado? ¿Una excursión acabó mal? No, no, no. ¿Por qué has dejado que se cerrara la puerta? ¿De qué estás hablando?
La puerta solo se abre desde fuera. Ahora tú también estás encerrado. Si falto a clase o me acusan de allanamiento, voy a perder la beca. Tienen que dejarme. Otro que no sabe que es un fantasma. ¿Quieres decir que ni siquiera es tuyo? Claro que no. Para serte sincero, me empieza a dar bastante yuyu. Así es como se divierten los de la capa Delta Phi. Entiendo que se trate de una novatada, pero esto se pasa de la raya. Prueba a salir otra vez, pero esta vez empuja bien fuerte la puerta, ¿eh? Créeme, cuando salgas, las clases van a ser la menor de tus preocupaciones. Espera, ahora está ahí. No estamos cerca, ni mucho menos. Ha habido muchas muertes, pero otras tantas están por venir. Estoy convencida de que este cementerio acogerá cada vez más víctimas. Temor a más víctimas. La madre de Joy teme que el campanero se cobre muchas más víctimas antes de ser detenido. ¿Quién ve este programa? En esta toma tengo que sonar más dramático. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres. Al menos hay tres. Cuatro. Cuatro. ¿Me pueden pillar aquí? Sí, sí, sí que puede. Me mató. Me mató de lejos, ¿eh? ¿No se hace todo otro fallo del juego? Que pueda matarme desde muy lejos. Vale, voy a intentar... A ver si esta vez no me mata. Eso no se entera del cuervo. Hoy va a estar complicado esos dos. Están juntos. Están demasiado juntos. ¿Qué ha visto? Me ha visto desde ahí abajo. No se murió. Lo hice bien. Venga ya, lo tenía bien hecho.
mujer esta vez. Al menos no me mató. No, ¿por qué no funciona? No sé qué está pasando. Ahora sí. Vale, ¿y ahora qué hago con esos dos? Los dos están demasiado juntos. Aquí hay otro cuervo. ¿Viene solo uno o vienen los dos? Otro que no funciona. No sé por qué. Se mueve. Ha vuelto a su sitio. A ver, otro intento. Vale, esta vez sí. Vale, ahora, cuando se dé la vuelta... Bien. Por fin. Arriba. Y un frío que pela. Sí, deberíamos saber. Historia de Salem. Homenaje a William Pynchon o Pynchon, no sé cómo se dice. William Pynchon, 1723-1789. El prominente historiador que narró la ordinaria vida de este lugar extraordinario. Ropa de abrigo. Dime, ¿crees que las brujas ganarán la liga este año? ¿Desde cuándo las brujas...? Ah, te refieres. La niña estaba allí al fondo. Sí. Es un punto a favor que le interese el fútbol. Prácticamente se lo estoy poniendo en bandeja. Nada, nada. La niña se ha ido por aquí, que la he visto antes. Viene nada más, ¿no? ¿Veis? Quedan 5. Ahí va la niña.
otro pensamiento de Julia. Rex y los antecedentes de Ronan. Les hablé a Rex sobre el pasado delictivo de Ronan, y él pareció preocuparse bastante. No por mi seguridad, sino porque sabe lo difícil que es labrarse un futuro cuando se tienen antecedentes penales. Por muy rehabilitado que estés, nadie quiere darte una oportunidad. Lo siento tanto por Ronan. Se está esforzando mucho para ganarse la vida sin ayuda de nadie. Tengo que reflexionar sobre esto. Vale, ya estoy al otro lado. La niña está acorralada, ya no puede irse a ningún sitio. ¿Ves? Historia de Salem. Placa de la historia del cementerio. El cementerio original era mucho más pequeño que el actual. Dada su proximidad al río, a lo largo de la historia se ha usado como lugar de cuarentena en dos ocasiones. Para los inmigrantes procedentes de Inglaterra en 1665 que enfermaron de peste bubónica durante su viaje por el Atlántico, y para los trabajadores del Canal de Panamá que contrajeron la fiebre amarilla en 1904. En ambas ocasiones, las víctimas se hospedaron cerca del cementerio y al fallecer aumentaron su tamaño considerablemente. ¡Para! Quiero ayudarte, intento averiguar quién te mató. Tiene una campana en la mano. Sí, sí, soy policía. El campanero va a ser el cuñado de este hombre, de Ronan. Va a ser Rex, ya verás. Dios mío. No estabas huyendo de mí. No, te estaba conduciendo hasta aquí. ¿Querías mostrarme algo? Tengo que averiguar qué me está intentando decir Sofía. Falta una pista. Échale un vistazo a lo que señala el fantasma de Sofía. ¿Dónde viene ese ruido? ¿Grieta, rama o cuerda? Rama, ¿no? No, ese sonido parece más violento. Pues grieta. Lo sabía. Fue el campanero. Cementerio del campanero. El campanero asesinó a Sofía. ¿Por qué decidió matarte de semejante manera? No pasa nada. Ya puedes salir del agua. Venga. Estoy de tu parte. Cógele el brazo a Sofía. Muerte de Sofía. El asesino usó un extraño artilugio con una silla para ahogar a Sofía. No sé nada de ningún contrato. Por favor, déjame. ¿Qué es esto? ¿Un contrato? ¿A qué se refería? No. Es el recuerdo de tu asesinato. Es mejor que no lo veas. Te quiere contar algo. Dale la mano. ¿Ves? Tiene la campana dibujada. Contrato. Sofía negó una y otra vez saber nada sobre ese misterioso contrato. ¿Se lo habría preguntado el campanero? Ahí está, ahí tiene. A ver si lo vemos. Ahí tiene en el brazo una campana dibujada. ¡No sé nada de ningún contrato! ¡Por favor! ¡Para! ¿Por qué me haces esto? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¡Eres tú! ¡No! ¡No quiero morir! Ese símbolo. ¡No quiero morir! ¡Para, por favor! Por favor,
Su símbolo tiene que significar algo. No se puede. Mejor volver junto a Joy. Símbolo del campanero. El campanero dibujó su símbolo en el brazo de Sofía. Mira, ahora puedo abrirlo desde aquí. Esto era para volver, no para ir. Oí gritos y... me alegro de que estés bien. Sigo muerto. Dime que encontraste algo. Sí. El campanero ahogó a la chica en el lago y dejó que la corriente la arrastrase. Mi madre tenía razón. Fue víctima del campanero. ¿Hallaste algo sobre mi madre? ¿Un residuo de memoria o algo así? No. Y tienes suerte de no haber visto lo que le hizo. Este tipo es... un sádico. Lo curioso es que antes de matarla le preguntó por un contrato. ¿Un contrato? Creo que no dice nada sobre eso. Espera. Otro caso, posible superviviente del campanero. Iris Campbell. Padece esquizofrenia paranoide, divagaciones incoherentes sobre una persecución y un contrato. Un contrato. ¿Dice dónde está? Solo pone Lux Aeterna. ¿Sabes qué es? Sí. Es un hospital psiquiátrico. ¿Cómo no? ¿Nos vamos? Tú... vete yendo. Yo... he de visitar a alguien. Nos vemos en el manicomio. No puede ser peor que esto. Pronto. Pronto estaremos juntos. Lo siento, Julia. Tengo malas noticias. Tranquilo, ya lo sabe. Vale, hay que ir al hospital psiquiátrico Lux Aeterna. Luz Eterna. Está por allí. Ah, mira. Dulce venganza es nuestro escudo. La dulce venganza es nuestro escudo.
Yo creo que todo esto ya lo hice. Sí. ¿Qué me queda? A ver. Aquí me queda la llama eterna. Que me quedan 5. A saber. Espérate, ahora. Ahora que puedo teletransportarme. Ahora sí que puedo llegar a esos sitios que no podía llegar antes. ¿Pero dónde era? Era aquí, ¿no? Aquí hay uno. Pensamiento de Julia. La adolescencia de Ronan. La adolescencia no es fácil para nadie, pero para Ronan tiene que haber sido todavía peor. Cuando habla de esa época se transforma completamente y baja la vista como si no se atreviera a mirarme. Creo que se avergüenza de los problemas que tuvo en el colegio y de los líos con otros chavales. Aún así, escucharle hablar de todas esas dificultades me une más a él. Vale, a ver si puedo salir. He entrado. Vale, sí que puedo salir. Y había otro sitio más. Un sitio que había puesto una escalera. No, aquí no es. Ahí está el manicomio, pero no quiero entrar. Primero quiero encontrar ese lugar. Esto ya lo hice también. Lo voy a encontrar, ya verás.
Vale, ¿por qué hay un gato aquí? Siempre que hay un gato, que puedo subirme a algún sitio. Vale, me hacen falta cuatro. Por eso estaba este gato aquí. No puedo salir. Este callejón solo era por el gato. Esas peleas callejeras. Es un milagro que no muriera antes. Palizas. Es increíble que con qué frecuencia alguien quería pelearse conmigo. Desde siempre, todos querían ponerme en mi sitio, probar algo dándome una paliza, y terminaban fracasando miserablemente. ¿Es que nadie les ha enseñado que conmigo no se juega? Vale, ya están todos los... A ver, ¿cómo se llamaba este? Mi vida. Creo que se llama. Sí, mi vida. Toda la vida de Ronan, ya está. Pensamiento de Julia. Tres en familia. Es, en cierto modo, sí que es posible escoger a tu familia. He pasado una noche estupenda cenando con Rex y Ronan. Los dos hombres de mi vida. ¿Quién iba a decir que se iban a llevar tan bien como si fueran hermanos? Cuando están juntos son ellos mismos de verdad, y yo puedo descubrir facetas nuevas. Me hacen tan feliz. Y esto... ¿Puedo entrar? Pero no hay nada. No lo puedo despejar. Este callejón creo que ya está. Otro gato. A ver. Ahí no. Aquí. Y ahí hay una tabla. Pero,
¿Qué ha pasado aquí? Eso de ahí abajo parece un bebé. Ayúdame. Debería estar muerto, pero puedo sentir cómo crece dentro de mí y lucha por salir con uñas y dientes. Espera. ¿Tú has hecho esto? ¿Has matado a tu propio hijo? No lo entiendes. No era un bebé normal, no era humano, era... Había algo sombrío en él. ¿De qué narices estás hablando? Me enseñó cosas, cosas terribles. Esta era la única forma de detenerlo. Pero llegué demasiado tarde. Ya han comenzado. Puedo ver cómo ascienden poco a poco desde las llamas. ¡Tenemos que huir! No puedes huir de esto. Si quieres ponerle fin, tienes que encontrar la forma de seguir adelante. No puedo. No tengo a dónde ir. Todo es oscuridad y llamas. Es imposible salir de este infierno. Puedo llegar hasta ahí. Bueno, la gente está fatal. Está cada vez peor en esta ciudad, ¿eh? Pero yo quiero subir. Quiero llegar hasta allí. Se tiene que poder llegar. Ah, sí. Sí que es un bebé. Dato de mi asesino. Foto de familia de C. Nelson. Siempre nos angustió un poco la cantidad de velas y lámparas de aceite que Claire tenía en casa. Le encantaban las luces tenues, sobre todo para sus sesiones de espiritismo. No se las tomaba en serio, solo quería hablar con espíritus famosos. Despejar. Parte ya la había visto. De mi asesino. Causa de la muerte de Agreis. La víctima murió por múltiples contusiones sufridas al caerse encima la estantería de su tienda. ¿Y por qué está aquí el número 5? Prueba número 5 y está aquí en la calle. Se supondría que debería estar dentro de la tienda, ¿no? A ver cómo salgo de aquí ahora.
El barco no, estoy yendo al revés. Esta parte no es. Por aquí se va al cementerio. Los tesoros ocultos son los secretos más codiciados. Oscuridad. Los tesoros ocultos son los secretos más codiciados. Lo dice la niña ya directamente. Llama eterna, faltan tres. Vale, no lo encuentro, pero bueno. Voy a ir directamente al manicomio. Hospital psiquiátrico.